Hola amigos y amigas, nos encontramos hoy en una cápsula más de En la Playera de con los promotores culturales y comunitarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. El día de hoy nos encontramos en una actividad súper padre, pero antes de, me presento. Mi nombre es Jennifer Nieves y el día de hoy está conmigo mi compañero Sergio. Hola Jennifer, pues estamos aquí muy contentos porque el día de hoy estamos aquí en Pilares Bambú, en Iztapalapa. Estamos muy felices porque estamos a punto de inaugurar el nuevo Libro Club, que se llama Libro Club Bambú. Entonces, pues vamos a conocer más sobre ello. Vamos. Bueno, continuamos aquí en la playera de... Hola, yo soy Blanca. Hola Blanca, pues aquí muy contentos de estar con ustedes en esta nueva edición de En la Playera de. ¿Podrías contarnos cómo va a ser las funciones del Libro Club Bambú? Cuéntanos un poquito de qué va esto del Libro Club. Bueno, pues nos hemos llevado la sorpresa de que en este espacio de Pilares Bambú hay mucha comunidad infantil, niñas y niños. Entonces, tanto mi compañero como una servidora hemos traído muchas actividades de cuentos que van enfocados a la infancia, sobre todo algunos cuentos que tienen que ver con el cuidado y el respeto hacia los animales, el cuidado y el respeto hacia el medio ambiente, el cuidado y el respeto también hacia la familia. Entonces hacemos algunas actividades posteriormente, ya que hayamos contado los cuentos, que tienen que ver a lo mejor con el reciclado, ¿no? Por ejemplo, también traemos un cuento que habla de Ramón Preocupón, que es un niño muy preocupón, y posteriormente los niños hacen unos muñequitos que son para cuando tú eres muy preocupón, lo pones debajo de tu almohada y se lleva tus preocupaciones. También tenemos una actividad, esta actividad que tiene que ver con los animales, que se llama Mi Perro Roberto. Ese cuento nos habla de la amistad que puede existir entre un ser humano y un animalito, ¿no? Nos encontramos en la playera de... Juan José. ¿Me podrías platicar un poco cómo te has sentido haciendo estas actividades del libro? A lo largo de casi todo este, toda esta jornada de todo este año hemos tenido experiencias muy bonitas con el público en general, porque han tenido muchísima participación, siempre tienen el buen detalle de preguntar qué más va a haber otro día. Entonces es una satisfacción muy grande porque sabemos que estamos haciendo pues algo que le va a servir, ¿no?, a la comunidad. Bueno, pues espero que les haya gustado todas estas actividades que realizamos el día de hoy en la inauguración del Libro Club Bambú. Y bueno, ¿te sabes los horarios de este espacio? ¿Cuándo pueden venir nuestros amigos y amigas? Claro, pueden visitarnos todos los jueves de 2 de la tarde a 5 de la tarde en este mismo espacio para seguir divirtiéndonos mucho en este Libro Club. Pues esperamos que nos acompañen en más actividades aquí con los promotores culturales comunitarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. ¡Que pasen buena tarde! ¡Adiós! Declaramos inaugurado el Libro Club Bambú aquí en Pilares Bambú. ¡Bravo! ¡Es pasada! ¡Es pasada!